con la visita del gobernador de San Luis, que vino a solidarizarse con los patagónicos, que también vino a acompañarnos en este encuentro patagónico, cuarto encuentro patagónico, que como lo decía en la apertura, muchos apostaban a que fracasaba, a que el encuentro se diluía, y los patagónicos nos seguimos juntando, seguimos discutiendo, seguimos debatiendo ideas, nos seguimos animando a dar la discusión entre todos y entre todas. Me parece muy importante este marco donde han venido vicegobernadores, intendentes de toda la Patagonia, legisladores, diputados, senadores nacionales, porque me parece que lo que hay que hacer es discutir para adelante, discutir ideas, trabajar en la defensa acérrima de la Patagonia, que ha sido la región más golpeada por el gobierno, por las decisiones del gobierno central de Mauricio, centralista de Mauricio Macri, liberal, y me parece que en ese contexto es donde tenemos que estar más juntos que nunca. Me parece que esto justamente es lo que debemos y lo que estamos haciendo los patagónicos en cada encuentro. El próximo es en La Pampa y el cierre es en Calafate. Y la verdad que ha sido una experiencia muy importante. Primero porque nos permite conocernos. Nos permite conocer qué le pasa a los compañeros trabajadores de la minera de Río Turbio, a los compañeros trabajadores del Valle, de Río Negro, a los compañeros trabajadores del petróleo de Chubut. Bueno, y me parece que esa mirada integral de la Patagonia, esa mirada federal, nos va nutriendo a todos los dirigentes que conformamos este espacio del encuentro patagónico. Una cumbre que realmente hacía muchos años que no se daba, desde que Néstor Kirchner empezó en Bariloche, en ese momento estaba Mario Dañeve de gobernador en Chubut y Carlos Manfredotti en Tierra del Fuego. Ellos hicieron la primera cumbre en Bariloche en defensa de la Patagonia, también con una propuesta económica muy parecida a la que hoy estamos atravesando, de recorte de presupuesto, de recorte a los trabajadores, de recorte de recursos. Y cuando estuvimos en la Cámara de Diputados, con distintos diputados del Frente para la Victoria y el Frente Renovador también, nació esta idea de empezar a juntar los patagónicos, por lo menos para tener un foro permanente de defensa, charlar los temas importantes, charlar los temas que nos competen, como es la soberanía, como es la geoestrategia, como son los recursos, como son las políticas de ajuste. Y me parece que acá tenemos que estar permanentemente todos en función de la defensa de los intereses patagónicos. En esta oportunidad también con la presencia de excombatientes que van a poder contar lo que es la situación de Malvinas y lo que está haciendo también el Gobierno Nacional en este sentido. Nos está acompañando los excombatientes de Ushuaia, así también para poder contarle a todos los dirigentes patagónicos cuáles son las decisiones que golpean y nos quitan soberanía sobre nuestras queridas Islas Malvinas. También de representantes de sectores empresariales, representantes de los trabajadores también. Llegaron también las regionales de Chubut, llegó el regional de Santa Cruz, de la CGT. O sea, hay representantes gremiales de todos los trabajadores de la Patagonia. Así que bueno, esto, nosotros nos animamos al desafío de escuchar, de tensionar también. Hay encuentros que obviamente las discusiones se tornan tensas porque hay distintas miradas, pero me parece que el desafío es eso, es sentarnos en una mesa, animarnos a discutir lo que se viene para adelante.